GMN le presenta las noticias más importantes del día. Será para COVID-19 el hospital de Monclova. Coahuila ya registra 33 casos del llamado coronavirus y ante esto ya se anuncia la transformación del hospital del IMSS número 7 en Monclova. Lo anterior fue informado por las autoridades de salud en compañía del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en conferencia de prensa desde Monclova. Actualmente hay 20 casos de COVID-19 en Monclova, en Torreón hay 7 casos, de los cuales uno ya fue dado de alta, en tanto que en Saltillo hay 6 casos. Por ahora la torre del hospital 7 ya está en camino a ser un área de pacientes especializada, por lo que se suspenderían paulatinamente las atenciones médicas de necesidad urgente, como partos, intervenciones quirúrgicas programadas, esto con el fin de otorgarles en otros hospitales el servicio que estará por definirse en la próxima reunión de las autoridades de salud. Resienten taxistas de Piedras Negras la difícil situación económica. La mayoría de los sectores productivos se están viendo seriamente afectados por la contingencia a nivel internacional y unos de estos son los autos de alquiler, que de un par de semanas hacia acá han reducido sus viajes. El taxista Juan Antonio Éxica detalló que la extensión de las vacaciones en las escuelas, así como los paros en las empresas, han venido a frenar el trabajo aún más en el horario nocturno, ya que durante los fines de semana también generaban muy buenos ingresos por fiestas y bailes, de tal manera que buscan alternativas para mejorar su situación, ya que de su trabajo evidentemente depende en sus familias y de seguir con las medidas que implementa el gobierno de evitar salir de los hogares, se verán muy golpeados en sus entradas económicas. Aumenta el kilo de huevo en los 5 manantiales. En los últimos días, el precio del kilogramo de huevo ha aumentado considerablemente en la región de los 5 manantiales, aparentemente debido a la gran demanda del producto. Cabe mencionar que ante las restricciones de trabajo y evitar salir del hogar por el coronavirus, muchas personas comienzan a realizar compras en grandes cantidades. Por tanto, es hasta los 80 pesos con 50 centavos que se ha visto el kilo en algunos establecimientos, lo que comienza a molestar a algunos consumidores. Fue a dar al hospital por sobredosis de cristal. Con apenas 18 años de edad, un joven ingresó a la sala de emergencias del Hospital General de Zona Salvador Chavarría por una sobredosis de cristal, esto mientras se encontraba bebiendo con su pareja. Todo sucedió después de entrar a bañarse y salir de nueva cuenta para continuar la borrachera, donde comenzó a sentirse mal, al comenzar a sentir malestares y problemas para respirar. Rápidamente fue trasladado al mencionado nosocomio, donde fue tratado y se confirmó que este joven presentaba una intoxicación por sobredosis de la droga conocida como cristal. Intenta mujer quitarse la vida en Piedras Negras. Luego de una discusión familiar, una mujer decidió ingerir una numerosa cantidad de pastillas para las infecciones urinarias, esto en hechos registrados en la colonia Coros. Fue en el domicilio marcado con el 417 de la calle Cobano, en el mencionado sector, donde Juanita, de 40 años de edad, sostuvo una discusión con sus familiares y tras varios minutos ingresó a su habitación e ingirió las pastillas, pero sus familiares se percataron rápidamente de ello y la trasladaron al Hospital General de Zona número 11 para recibir atención médica, donde los doctores informaron que la mujer presentaba intoxicación y su estado de salud era reservado. Continúe informándose con GMN, pasión por informar. Si te gustó el video o te resultó interesante, te invitamos a que te suscribas aquí y que actives la campanita de notificación para que estés al tanto de todos nuestros videos y formes parte así de nuestra audiencia más cercana, porque GMN crece para ti.